Baúl Exploradores del Mundo. Bienvenidos al episodio 39 de Batallas Animales. Hormigas contra mil pies. El mil pies habita en los bosques tropicales de América del Sur. Esta es la defensa del mil pies: enrollarse y esperar que su dura coraza lo proteja. Pero una vez que los nervios lo traicionan, rompe su defensa y es presa fácil de la furia de las hormigas guerreras. Escarabajo contra hormigas. Existe 350.000 especies de escarabajos descubiertas. Los escarabajos rinoceronte son fuertes luchadores con una dura coraza, pero un error al caer en un hormiguero puso a prueba la coraza de su cuerpo, que no sirvió de nada ante las poderosas mandíbulas afiladas de un ejército de hormigas. Esta serpiente corrió la misma suerte. Después de caer de un árbol, fue capturada por las hormigas y dirigida al hormiguero como un trofeo de guerra. Araña contra hormigas. Esta hormiga vive en Australia. Puede saltar y picar como una avispa. Son agresivas y expertas cazadoras. Al saltar la hormiga, la araña logra morderla. Pero la hormiga ha logrado picar a la araña dejando su veneno mortal, la cual debilita y liquida a la araña en pocos segundos. Vaca contra hormigas. Un grupo de vacas intenta pasar por encima de un hormiguero, pero algunas especies de hormigas tienen una forma muy inusual de protegerse contra los grandes depredadores. Pueden disparar con ácido, asustando a cualquier depredador. Este ácido tiene olores muy desagradables que causan quemaduras, por lo que los atacantes huirán inmediatamente del hormiguero. Escarabajo bombardero contra hormigas. Este escarabajo devora cuidadosamente una a una a las hormigas que lanzan ácido. El escarabajo usa este ácido para disparar a sus depredadores y poder huir sano y salvo del peligro. Aquí lo vemos en acción disparando ácido para defenderse. Cangrejo contra hormigas. Este cangrejo se cruzó en el camino de un batallón de hormigas, las cuales rápidamente atacaron buscando puntos débiles en la poderosa armadura del cangrejo.
Las hormigas atacaron las articulaciones y pequeños orificios de la cabeza, logrando penetrar y devorar al desafortunado cangrejo. 4. Avispas contra hormigas. Las avispas evolucionaron de las hormigas y no por eso se llevan bien. Siempre que haya oportunidad, se libran increíbles batallas donde dos colonias de estos insectos se enfrentan en duras luchas al aire libre, donde cientos o miles de ellos mueren luchando por su colonia. 3. Nutria contra caimán. Las nutrias son criaturas curiosas y esta vez molestan a un caimán. 4. Las nutrias son excelentes cazadoras y si tienen hambre y la oportunidad, atacarán a un caimán usando su agilidad y sus filosos dientes. El caimán no puede defenderse con éxito, y esta fue su última y más dura batalla que lo llevó a su fin. 2. Lagarto contra ciempiés. El ciempiés es un gran depredador de los bosques, pero los lagartos están preparados para sorprenderlos, ya sea de día o de noche, las batallas continúan. La vida en el bosque es difícil, y por esa razón no se debe dejar pasar la oportunidad de cazar una presa, por más peligrosa que ésta parezca. Un lagarto siempre estará dispuesto a luchar por un delicioso bocadillo. 4. Por otro lado, las cebras tampoco se dejan intimidar por sus poderosos depredadores y luchan a mordidas. Esta hiena corre aterrada, pensando que será devorada por una furiosa cebra. 1. Águila contra serpiente. El poder de ataque de un águila es sorprendente. Esta poderosa águila se enfrentó a dos aves que peleaban y las aniquiló sin problema. Las águilas y los halcones son fuertes cazadores. Y cuando se enfrentan a una serpiente, tienen mucho cuidado porque se han visto casos donde la serpiente estrangula al tenaz cazador. 5. La serpiente lucha por su vida intentando morder, pero el águila es una experta cazadora y a esta serpiente ya le llegó su hora.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.